un grupo independiente ambiental, Ejército Nacional, estudiantes universitarios y otros organismos se unieron para desarrollar esta actividad de limpieza al principal afluente hídrico de los tulueños. Hace básicamente la necesidad de cuidar nuestro entorno y nuestro desarrollo ambiental y social. Bueno, se han sacado cristales, botellas, cigarrillos, se han sacado residuos también algunos orgánicos y al fondo del río se están sacando aún muebles y todavía está, hay un grupo grande, alrededor de 20 personas, que está sacando objetos grandes de basura. Realmente es mucha la basura que se está tirando al río y tenemos que empezar a hacer conciencia de la importancia de nuestro medio ambiente. Esa no será la primera vez que se desarrolle este tipo de actividad que tiene como objetivo rescatar el río Tuluá. Sí, básicamente hicimos esta gran jornada esperando la participación de la comunidad, a ver cómo respondía y ha sido muy favorable. Han asistido alrededor de 80 personas y pues que ahora están divirtiéndose y esperamos seguir contando con ellos. Se han animado y esa es la idea, que se empiece a animar y a unir gente a limpiar el río. Seguiremos, esperamos que mensualmente haciendo esta jornada. El llamado es para la conservación de esta cuenca hídrica. Claro, estamos en un momento crítico en el planeta y aquí en Tuluá tenemos que empezar a generar esa conciencia de cuidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Y por supuesto nuestra principal fuente hídrica que es el río Tuluá. Así que seguiremos con ello, seguiremos arduamente convocando más gente y dedicándonos a la limpieza del río. Jornada de limpieza del río Tuluá que finalizó con una rumboterapia.